un repartidor de comida. ¿Aló, Luis? Hola, sí. Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Me podrías llevar a una dirección, por favor? A la que está aquí, ¿verdad? Sí, pues se molestó ahorita porque todavía no llega. No puedo llegar con su pedido y luego dice que ya frío, que ya no quiere nada y que hay gente que pues no está consciente de que uno anda arriesgando más por llevarle su comida y aparte pues no te dan ni las gracias. Hello, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz, les mando muchísimos besos. El día de hoy estamos grabando desde la Imimóvil, ya estamos listas para empezar a trabajar. No estamos poniendo a prueba a la gente, no estamos escondiendo dinero, no estamos haciendo nada, simplemente estamos viendo cómo nos trata la gente en este servicio de llevar y de traer a la gente. Ya ven que uno se topa con cada cosa y vamos a ver con qué nos topamos. Creo que es este, un repartidor de comida. ¿Aló, Luis? Hola, sí. Hola, buen día. Buenas tardes. ¿Me podrías llevar a una dirección, por favor? A la que está aquí, ¿verdad? Sí, por favor. Está bien, no está tan lejos. Porque haz de cuenta que se me descompuso mi moto. Ajá. Y este... Ándale. Bueno, ya hice. Y el cliente, pues, me está medio molesto porque... Porque quiere su pedido. Sí, quiere su pedido, ya tiene hambre y ya luego nos califica al mal y pues también uno los comprende, pues, pero sí, son cosas que pasan. Sí, ¿no? Y pues en el pedir está el dar, ¿no? Yo me imagino que usted está haciendo su trabajo lo mejor puede. Sí, lo que queremos es sacar el trabajo, pues, para poder llevar algo a la casa. ¿Y qué le pasó a su moto? Pues ya no quiso prender. Ay, me dicen que lo mejor es el motor. Oiga, ¿y cuando pasa así, la plataforma no los ayuda o algo? No nos ayuda y pues el cliente es el que se pone medio molesto con uno, pero pues también a veces son clientes que no entienden las cosas que pasan. Que ni siquiera leen los mensajes, sí, ni nada, ¿verdad? Sí, son medios... No. ¿Y ya no le está comprende gritando? Sí, pues se molestó ahorita porque todavía no puedo llegar con su pedido y luego dice que ya frío, que ya no quiere nada y que... ¿Y qué le pasa a usted si le ponen una mala calificación? Pues nos baja el rendimiento de los viajes. Ok, y entonces la aplicación ya no te manda. Así es, ya no nos manda más pedidos. ¿Y si hay gente muy grosera, oiga? Sí, a veces hemos tenido algo de... pleititos con una gente porque son muy, muy déspotas. Y ahora que estuvo lloviendo, ¿cómo le fue? Yo creo que hasta por eso se les compuso la moto, ¿no? Sí, pues también anduve trabajando y estaba lloviendo y pues a lo mejor se mojó y pues uno no tiene más ingresos más que estos. ¿Y cuántos viajes avienta al día más o menos? Entre unos 15, 20 viajes. ¿El más lejos hasta dónde se va? El más lejos, pues hasta... de aquel lado del Soler. Ok. Lo mantiene casi por la misma zona. Sí. ¿Y en todo el día? Trabajo de 9 hasta 6 de la tarde. Sí, para poder sacar algo, pues, porque pues ahorita también nos está pasando de que nos está pagando menos. ¿A poco? Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Díaz Oficial y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.